Al tratarse de un sector estratégico como es la alimentación, en nuestro caso la actividad es el aceite refinado, pues se ha incrementado las ventas, las salidas para atender la demanda y estamos gestionándola de la mejor manera posible con las mayores medidas de seguridad y hemos tenido que modificar los turnos de trabajo para tratar de aislar grupos de trabajo y tener mayor seguridad en el caso de que se contaminase un grupo, poder seguir manteniendo la actividad y abasteciendo al sector alimentario. Estamos cumpliendo todos los protocolos, incluso por parte de la empresa nos está facilitando todo tipo de EPIs, funciones como mamparas en sitios donde van transportistas o gente externa y todo el protocolo de actuación a la hora de como guantes, mascarillas y limpieza personal. Bueno, con preocupación, pero con mucha responsabilidad, haciendo caso a todos los protocolos que se han instaurado, porque no dejamos de estar en un sector que es importante a día de hoy para abastecer la alimentación de la población y bueno, manteniendo las distancias y todo lo que marca el protocolo que nos han estipulado. Ante todo estamos intentando trabajar con normalidad dentro de lo que cabe, porque esto es una cosa un poco seria. Seguimos los protocolos de seguridad al máximo para no poder contagiarnos y demás. De la fábrica hemos creado una comisión interna para gestionar el problema del coronavirus y en esta comisión pues hemos creado una batería de medidas preventivas, todas ellas encaminadas a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.